Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Señor, ¿para qué todo esto? oró mentalmente Julio. Después de un turno vigoroso y dinámico, un cirujano normal solo quiere una cosa, dormir. Y cuando tu turno aún no ha terminado y todavía necesitas aguantar al menos unas horas más. Bueno, al menos no hacen ruido, por favor. ¿Dónde está ella? continuaron gritando en algún lugar muy cerca. O muy ruidoso, si murió, así que entrega el cuerpo. O tal vez ya. Signo de cierre de interrogación. ¿Se fue para órganos? Los demandaré a todos. Hoy en la sala de emergencias se escuchó un grito inimaginable. Aunque tal vez solo lo parecía. Simplemente estoy cansado, pensó Julio. Fue un turno difícil. Por eso cualquier sonido me irrita. Todo parece demasiado ruidoso pero al cabo de un minuto se dio cuenta de que no estaba imaginando cosas. Realmente estalló un escándalo en el primer piso. Julio suspiró profundamente, arrepentido, su descanso de 15 minutos había terminado, y se dirigió hacia las escaleras. Al final, necesita descubrir qué clase de fin del mundo está ocurriendo allí. ¿Por qué no se puede? Gritó un tipo en la sala de emergencias, ella es mi hermana. La trajeron aquí. A vosotros erradores. ¿Y dónde está ella ahora? Dame su médico, que no me dejas verla. ¿Dónde está él? Ahora mismo está ocupado, chilló Anabel, que ya estaba bastante asustada. Casi se escondió debajo de su alto mostrador, con la esperanza de esconderse de este pariente enfurecido, entiendes, ahora simplemente no tiene tiempo. Sus pacientes están esperando. Por favor, viene mañana en horario de recepción. Le recibirán y le escucharán, honestamente. ¿Eres la más inteligente aquí? El hombre entrecerró sus ojos y con un movimiento brusco se inclinó hacia adelante, se inclinó sobre el mostrador y agarró a la joven por el cuello de su bata, así que ahora te lo explicaré rápidamente. ¡Madre mía! chilló Anabel. Por alguna razón, esto hizo que el chico se riera terriblemente. Ahora te mostraré a mamá, papá y... De repente tropezó y nunca terminó su sincero, aunque lleno de tonterías, discurso. Porque la mano pesada de alguien se posó sobre su hombro. Apretó fuerte y, como un juguete de cuerda, la hizo darse la vuelta. El hombre dejó escapar un gemido apenas audible. Su mirada se posó en el poderoso pecho, y para poder ver el rostro de su torturador tuvo que levantar la cabeza. Fue humillante. Será mejor que me lo expliques, amigo le aconsejó tranquilamente un hombre con uniforme de cirujano. Vamos, te estoy escuchando. No toques a la chica o me ofenderás. Sonaba tan importante y prometedor que el hombre tragó con nerviosismo. La mano del cirujano era fuerte y en general, parecía que era mejor no ofenderlo. No importa quién fuera este tipo, una cosa estaba clara. Era bastante capaz de darle un puñetazo en la cara y arrojarlo fuera de la puerta. Y ni siquiera se preocupará por eso más tarde. Sí, no es el momento adecuado para que él esté aquí. No es la chica asustada detrás del mostrador. ¿Y quién es usted? Preguntó, tratando de no mostrar miedo. Puedes llamarme Julio. Ahora dime con qué viniste, no tengo mucho tiempo. Entonces yo, yo, eso es. Ayer mi hermana fue atropellada por un coche en un cruce. He encontrado este lugar con mucho esfuerzo. Dicen que la llevaron al hospital en una ambulancia. Pero ¿cuál hospital? Cuando descubrí que era la suya, pensé que iba a morir. Ella está ahí. ¿Cómo? ¿Aún viva? Está hablando de. Chilló Anabel, pero el hombre la detuvo con un gesto. ¿Cómo te llamas? ¿Quién? ¿Hermana? Tú. Ah, Hugo. ¿Fumas? preguntó de repente el médico. Bueno. Si tan solo. sucediera. fumo. En general. Entonces vamos. Me estaba preparando para una pausa para fumar. No esperó una respuesta. Le hizo un gesto a Anabel y se dirigió tranquilamente hacia la salida, y Hugo, confundido, se apresuró a seguirlo. Afuera estaba nublado y lloviznaba una ligera lluvia primaveral. Este clima es pésimo, da ganas de dormir. Bueno, mira, Hugo, dijo Julio tan pronto como doblaron la esquina del hospital, primero que nada. Cuando vengas al hospital, compórtate. Miró significativamente al hombre y este adivinó. Estaban esperando una respuesta y una disculpa de su parte. Entiendo, asintió y, por alguna razón, volvió a tragar. Había algo en este médico con forma de oso que instantáneamente hacía que se te secara la garganta. Me enojé y me puse nervioso. Lo siento. El médico asintió. Aceptado. En segundo lugar, tu hermana está viva. Pero sus heridas son muy graves. Puede ser más grave, pero rara vez. Ahora ella está en coma. ¿Sabes lo que es esto? Lo sé. No soy tonto, Hugo frunció los labios, en la televisión. Sea cual sea la serie, todo el mundo está en coma. Se quedan ahí y no se mueven, y de ellos sobresalen tubos. Mi esposa todo el tiempo. Bien hecho. Evidentemente al médico no le interesaban las series de televisión ni las esposas de otras personas, entonces, Hugo, basándome en esto, no puedo dar un pronóstico. Ninguno en absoluto. Todo lo que podemos hacer es esperar y... tener esperanza. La mujer todavía es joven, lo que siempre es una ventaja. Ella tiene una oportunidad. Tal vez. Vamos, vamos. El hermano de la paciente interrumpió repentinamente al cirujano con bastante rudeza. Ella tiene una oportunidad. Ella no tiene una oportunidad. Aquí no estamos adivinando. No lo retuerzas, solo dime claro, ¿volverá en sí o dónde? Julio miró a Hugo con expresión cansada. La fatiga volvió a aparecer después de un turno caluroso, y en su alma, como una inscripción en un cristal empañado, apareció de nuevo la molesta pregunta que era más fácil de formular en dos palabras. ¿Qué diablos? Realmente. Es cirujano. Su trabajo es cortar y coser, cortar y coser. Si es posible, eliminando enfermedades. Y para comunicarse con tales como este Hugo. Que otros se comuniquen con ellos. Con esto, no para él. Él no sabe cómo. Y no quiere estudiarlo. Pero el rostro de Hugo mostraba en negrita una completa incomprensión de la situación y el deseo de recibir una respuesta inmediata y clara. Un idiota. ¿Estás preocupado por tu hermana? Le preguntó el médico, o, oh, ¿de qué más te duele el alma? En principio, ya conocía la verdad. La mujer a la que operó el día anterior parecía una auténtica vagabunda. Con el pelo sucio, con las manos ásperas y agrietadas. Estaba vestida con una especie de terribles ropas andrajosas, como esas que a veces se cuelgan en los contenedores de basura, en caso de que alguien las necesite. Por cierto, ella también olía. Apropiadamente. A diferencia de su hermano, quien, a pesar de los evidentes signos de abuso de alcohol, vestía limpiamente y no llevaba harapos. Y su gordura también era reveladora. Demostraba que el hombre no conocía el hambre. Y si es así, entonces se puede descartar con seguridad la preocupación por su hermana. Si Hugo se hubiera preocupado por su vida y su salud, entonces su hermana no habría sido mendiga. Por tanto, la cuestión es diferente. ¿Y qué? Después de todo, es mi hermana, murmuró Hugo, tratando de no mirar al cirujano a los ojos, ¿cómo no preocuparse? ¿Estás mintiendo? señaló Julio Viktorovich con indiferencia, pero en vano, en vano. Si hubiera dicho la verdad, quizás te habría ayudado. Está bien. Que así sea, te daré una oportunidad más. Tienes que enfocarte. Entonces, ¿qué es lo que realmente te importa? Entonces yo... es... Hugo se puso notablemente nervioso, se rascó la nuca y por alguna razón empezó a hurgar en sus bolsillos. Finalmente, sacó un encendedor y encontró algo interesante que hacer. Empezó a encenderlo ya sea haciendo que se encendiera una pequeña llama o apagándolo como si fuera una vela. El cirujano le quitó el juguete en silencio. Este clic fue molesto. Hugo suspiró y se metió las manos en los bolsillos. Ella, dijo finalmente, en resumen, fue al banco. Para poder conseguir un préstamo. Por supuesto, no esperaba nada en particular, mucho menos. Ni siquiera una vivienda digna, ni nada en absoluto. Pero de repente, Quise saber, ¿tal vez le aprobaron este préstamo? Bueno, ¿de repente no llevaba ella dinero consigo? ¿O oh, un acuerdo con el banco? Así que de eso estás hablando, se rió el cirujano. No tenía. ¿Eso es todo lo que quería saber? Sí. Bueno, eso es. Sí, ¿tienes un cigarrillo? No fumó, respondió Julio con indiferencia y cruzó las puertas de la sala de recepción. Ya se sentía enfermo de este Hugo. ¡Cabrón! Él murmuró, patético, triste, asqueroso. ¿Y cuántos así ha visto? Es algo terrible. Incluso cuando era estudiante, cuando estaba en una ambulancia atendiendo llamadas, parientes, locos de codicia, que solo esperaban que muriera su abuela o abuelo y que estuviera disponible su apartamento. Está acostumbrado. Incluso aprendió a no prestar atención. Soy médico se dijo, vine aquí para hacer mi trabajo. Eso ayudaba. Solo una vez que no pudo resistirse, chocó contra la cara de una criatura delgada, azul por los tatuajes, que sonrió descaradamente y le ofreció dinero para no sacar a su anciano padre de un ataque al corazón. La criatura, por cierto, recordó instantáneamente su honor y dignidad y, al parecer, algo más que nunca tuvo, y con una agilidad verdaderamente caprina, Galopó para escribir una declaración a la policía. Pero allí también trabaja gente. A Julio le impusieron una pequeña multa y ahí se acabó el asunto. Fue más difícil en el hospital. Trabajar como ambulancia tenía una ventaja innegable. Llegas, te vas y lo olvidas. Porque se necesita seguir adelante. Mientras tanto, en el hospital, mientras atiendes a un paciente, te cruzas más de una vez con familiares, maridos y mujeres. De un vistazo, pudo distinguir una sincera preocupación por una persona, con una esperanza cuidadosamente disfrazada de que el paciente permanecería en este hospital. Julio ya era un médico consumado y experimentado, pero nunca dejó de estar harto de quienes tienen sed de la muerte ajena. Hizo una pausa en el mostrador durante un par de segundos. Anabel, aún no superada por la conmoción, le sonrió tímidamente. Tenía miedo, dijo ella en voz baja. Ahora incluso me da vergüenza. No es algo de qué avergonzarse. Yo también estaba asustado, se rió entre dientes, Anabel, esta mujer tenía algo con ella después del accidente. Documentos, tal vez un teléfono. ¿No? El pasaporte de la mujer, curiosamente, ni siquiera estaba arrugado. Limpio, ordenado, en una funda. Griselda, leyó Julio en voz baja. Según el pasaporte, la mujer tenía 32 años. Interesante. Ayer le pareció mayor al cirujano. Y lo más interesante es que tenía un sello de registro en su pasaporte. Estaba registrada en un pequeño pueblo urbano. Él conocía este lugar. Dos horas en coche por una carretera terrible y ya estás allí. Allí no hay nada impresionante. Mosquitos brutales por la proximidad de pantanos, asfalto roto y una decena de edificios. Un lugar típico, de los que hay muchos por los alrededores. En la etapa de planificación, por supuesto, todo parecía hermoso. Guarderías, escuelas, parques. Dos grandes fábricas. Una vez planearon poblar el pueblo más densamente y construir más casas, pero no funcionó. La única empresa donde trabajaban casi todos se derrumbó. Los jóvenes se apresuraron a ir a la ciudad. Para estudiar, para trabajar, no importa. Solo para salir de este cine de horror, donde siempre llueve y donde quiera que vayas verás la misma imagen. Barro y charcos, barro y charcos, más bien lagos. Bueno, los adultos. Arreglaron las cosas de otra manera. Algunos comenzaron a dedicarse a la agricultura de subsistencia, otros trabajaron por turnos. También hubo quienes simplemente bebieron en silencio hasta morir por su propia pereza e incapacidad para combatirla. En definitiva, la historia de siempre. Griselda procede de este pueblo. Es extraño, ¿por qué se quedó allí y no se mudó a la ciudad hace 15 años? La respuesta a esta pregunta se encontró rápidamente. El sello de matrimonio se encontró en la página correcta. Solo que su marido Pedro por alguna razón no tenía prisa por saber a dónde había ido su esposa. Julio volvió a hojear su pasaporte y lo dejó a un lado. Algo en esta historia lo perseguía. Había cierta inconsistencia entre el aspecto descuidado de esta Griselda. Después de todo, claramente no era el primer día que pedía limosna, y la exactitud con la que guardaba los documentos. El marido ni siquiera se molesta en averiguar dónde está su mujer, pero aparece su hermano y enseguida empieza un escándalo. Y no está interesado en su hermana, sino en el préstamo que ella iba a conseguir. Por cierto, ¿qué tipo de préstamo es este? ¿Para qué? ¿Realmente esperaba aprobación? También se encontró un teléfono entre las cosas de Griselda. Por cierto, también limpio y bastante moderno, aunque económico. Su lista de contactos realmente merecía una atención especial. Número de teléfono de una cosmetóloga, un masajista. Se pregunta si todas las personas sin hogar viven tan lujosamente estos días. También se encontró un contacto llamado hermano Hugo. Eso es lo que necesito. Sonrió venenosamente el cirujano, y marcó el número desde su teléfono. El hermano Hugo no respondió durante mucho, mucho tiempo. Y cuando finalmente respondió, quedó muy claro, ya había logrado beber, y al menos dos veces. Soy Julio, ya hablamos esta mañana, dijo el médico, ignorando el mugido inarticulado de Hugo, que probablemente debería haber pasado por un saludo, necesitamos encontrarnos de nuevo. No te molestes en venir, mi turno terminará en una hora, te atenderé con acento agudo yo mismo. Envíame la dirección por SMS. Eso es todo, estoy esperando. La casa a la que se acercó estaba ubicada en el sector privado. Aquí se podían ver gansos paseando tranquilamente por la carretera, se oía el cloqueo de las gallinas y en algún lugar incluso una vaca mugía prolongadamente. Aquí vive gente trabajadora, pensó Julio con respeto. De lo contrario no habrían criado ganado. Y fue como si un cálido recuerdo tocara su alma, hacía igual de cálido y las vacaciones ya habían comenzado. Y él solo tiene nueve años y lo llevaron con su abuela al pueblo. Es un milagro la clase de abuela que tuvo. Hasta el final de su vida trabajó en la biblioteca de la escuela, y también se ocupaba de su huerta y de su ganado. Cremas, leche, mantequilla, nata. Todo casero. Se despertaba antes del amanecer y giraba como una peonza. Julio no recordaba que alguna vez se quejara de estar cansada. Así es como era su abuela. Cuando él creció, recibió una educación y, en general, se convirtió en un tipo genial, comenzó a persuadir a su abuela para que ella se mudara a la ciudad. Tengo un apartamento grande, explicaba Julio, viviremos juntos. Dispondrás de una habitación independiente con balcón. Al menos ahora puedes descansar, de lo contrario solo tienes trabajo y trabajo. Pero la abuela se limitó a mirarlo con afectuosa condescendencia y le dio una ligera palmada en la nuca. Todavía eres joven. Moriré sin nada que hacer. Luego Julio se ofendió con acento agudo incluso un poco. Después de todo, quería lo mejor. Quería ayudar a su abuela en su vejez. Se cansa rápidamente y qué clase de vida es esta. Llenar la estufa con la leña, alimentar a las gallinas, comodidades en la calle. ¿Y por qué ser terca? Viviría en paz, sin preocupaciones. Solo salir a caminar y charlar en un banco con sus vecinas. Pero ahora Julio ha entendido todo, la abuela tuvo razón. Cuando ella logró romperse el brazo, nadie la escuchó, Julio la llevó a su ciudad. La abuela tenía los mejores médicos, fisioterapia y todo en general. Pero la mano apenas estaba sanando. En primavera ella pidió ir al pueblo para ver cómo estaban las cosas en su casa. Julio, por supuesto, se la llevó. Y luego se sorprendió por la vigorosa actividad que emprendió su abuela inmediatamente después de su llegada. Ella misma comenzó a restablecer la limpieza y el orden, y lo enviaba a hacer recados. Y ella nunca se quejó de que le dolía el brazo o de que estaba cansada. En la ciudad se iba a la cama de vez en cuando. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que aparentemente ese era el mejor trato para la anciana. Un hogar y las tareas domésticas ordinarias. Así la abuela se quedó en el pueblo. Y su mano sanó rápidamente. La anciana aún vivió 15 años más. Julio sacudió la cabeza, obligándose a alejar esos recuerdos. Después de todo, él no vino aquí para entregarse a la nostalgia. La casa en la que vivía Hugo destacaba entre otras por su descuidado. Era evidente que los propietarios no se molestaban en tonterías como pintar y remendar. Las paredes no se inclinan, el techo no se derrumba y, bueno, se puede vivir. Gente feliz, sinceramente. Julio abrió la puerta de la cerca y caminó hacia el destartalado porche. Sus pasos se hundieron peligrosamente y crujieron bajo sus pies. Hugo tardó mucho en abrir la puerta de la casa. Esto no fue nada sorprendente. Los alcohólicos duermen profundamente, sobre todo si ya han repostado. Pero Hugo sí. Julio salió del porche y caminó alrededor de la casa, sin remordimientos de conciencia, mirando por las ventanas. De todos modos, no tenía sentido llamar a la puerta. Entonces, necesita descubrir dónde duerme este borracho y. actuar de acuerdo a la situación. El plan resultó excelente y, lo más importante, muy eficaz. Un golpe prolongado en la ventana obligó al propietario a despertarse y mirar con sorpresa la realidad circundante en el rostro de Julio. ¿Quién eres? Preguntó Hugo, sonriendo bastante estúpidamente, frotándose las mejillas sin afeitar, tú, AHHH. H. ¿Eres el doctor que? Sí. Bueno, ahora. Ahora. Abriré la puerta. Cumplió su promesa en menos de un minuto y ahora estaba en el umbral, sonriendo aún más ampliamente que antes. Bueno, ¿qué pasa con Griselda? ¿Aún viva? Viva. Pero no vine con un informe. Dime, ¿cuál es esta historia de todos modos? ¿Por qué parece una mendiga? ¿Por qué? Entonces esto se debe a que es una mujer sin hogar. Hugo explotó de la nada, mendiga y vagabunda, y nada más. ¿Pensaste que me sorprenderías? Conozco a mi hermana. No la cuidaste, por supuesto, resumió el cirujano, y resulta que ella vivía en la calle, no, pero de alguna manera te enteraste del accidente, y sobre el préstamo que ella. Cuidaba o no, refunfuñó Hugo y se palpó los bolsillos, tienes un cigarrillo. Yo no fumo. Mira, entonces estás cuidando tu salud. Finalmente sacó un paquete de cigarrillos arrugado de su bolsillo y miró esperanzado dentro. Allí se encontró un cigarrillo. También maltratado y desgarrado. Pero a Hugo no le importaba la estética. Dio una profunda calada y miró con picardía a Julio. No entiendes. Si cuidaba o no. Desde pequeña estuvo completamente loca. Se escapaba de casa diez veces. A veces la buscaron con la policía, a veces la atraparon nosotros mismos. Es algo terrible. Más tarde, tras graduarse de la escuela, mi padre dijo. Griselda necesita encontrar un marido, tal vez se calme. De lo contrario, terminará en problemas. Bueno. Empezaron a buscar. Amigos, conocidos. Se negaron inmediatamente, ya sabían todo sobre las fugas de Griselda. Bueno, entonces fue pura suerte. Enviaron un pasante a trabajar con mi padre. Sí, completamente verde. Mi padre empezó a preguntar, ¿quién? ¿De dónde? Así descubrí que el chico era de un orfanato y no tenía familiares. En general, nuestros padres lo invitaron a visitarnos, estar en familia y comer comida casera. De hecho, para presentar a Griselda, claro, funcionó. Le gustaba Griselda. Para tal o cual ocasión, un vestido, un peinado, se sentaba tranquilamente a la mesa, sonreía y servía café. En resumen, a Pedro le gustaba. Él también parecía. Normal. Celebraron la boda. Todo se hizo honorablemente. El velo, los anillos. La madre y el padre suspiraron y pensaron, ya está, se han quitado un peso de encima. Griselda está con su marido, pronto habrá niños, ella ya no se divertirá más. Pero no. Una semana después de la boda ella de nuevo se escapó, puta. Pedro llega corriendo por la mañana. No tiene cara. Dice. Griselda ha desaparecido. Ella no dejó ninguna nota ni nada en absoluto. Instantáneamente nos dimos cuenta de dónde había ido y por qué había desaparecido, pero fue una lástima mirarlo. Era un ingenuo tan ingenuo que ya se estaba apretando el corazón. Que de repente ella yacía muerta en algún lugar de un barranco. Bueno. Lo calmamos lo mejor que pudimos y le dijimos que a ella le pasa esto. Y tú, amigo, perdóname por no decírtelo de inmediato. Nosotros mismos pensamos que ahora ella no correría así. Después de todo, ella tiene una familia. La buscaron durante tres días, luego. No importa. En general. Pedro ya decidió divorciarse. Presentó una solicitud a la oficina de registro. Intentamos disuadirlo de esta manera, la madre sollozó. Bueno, ten piedad de la joven, porque sin ti morirá por completo. A él no le importaba. Un divorcio y listo. Y entonces mi padre le dice: Vive con ella un año más, te daré un coche. Nuevo, del showroom. Lo pensó. Luego decidió que abría un auto y al día siguiente, por la mañana, iría a solicitar el divorcio. Pero aparentemente se acostumbró a Griselda durante este año. Y ella parecía haberse calmado. No corría, empezó a limpiar la casa y cocinaba. ¿Por qué no vivir con esta? Especialmente para un huérfano que solo ha visto la vida familiar en las películas. También pensaron, ya está, no volverá a hacerse la tonta. Pero pensaron en vano. Luego, cuando ya me había mudado aquí, alguien llamó a la puerta. La abro y allí está Griselda. Dijo que ella y Pedro decidieron venir aquí, así que ella se adelantó para hacer un reconocimiento. Yo, por supuesto, la dejé entrar en casa, la senté a la mesa. Y por la noche ella volvió a saltar a algún lugar. Esperaba hasta la mañana, ella no estaba. Y por la mañana me llama Pedro. Y resultó. Que Griselda, su esposa y mi hermana, no sé por qué. Otra vez me importó un carajo que ella me mintiera, y no iban a ir a ningún lado. Entonces la encontré yo mismo. Le digo. ¿Cuándo te calmarás? Y ella me dijo, no me voy a calmar, y no me arrastrarás a casa, no lo necesito. Así vivía ella. A veces ella viene, le doy dinero, luego le doy de comer, y se va otra vez. A la estación, ella se quedó por allí. Cuando ella no me visitaba tres días seguidos, fui a la estación. Sus, colegas, digamos, me lo contaron todo. ¿Qué pasa con el préstamo? Preguntó Julio bruscamente. ¿Cómo te enteraste del préstamo? Me dijeron de él. No sé por qué ella lo necesita. Ella no compartió sus pensamientos conmigo. Suspiró y miró a Julio con una mirada infinitamente cansada. ¿Bien? ¿Entiendes ahora? Julio no le respondió. Él mismo no sabía por qué esta historia no lo dejaba ir, por qué empezó a desenterrar todos estos secretos familiares. A Julio nunca le gustaron los secretos, simplemente porque sabía que no era necesario ocultar cosas buenas. Y donde hay secretos, la mayoría de las veces hay tanta maldad y suciedad que sería mejor no mirar, no saber. Siempre trató de mantenerse alejado de los secretos. Siempre, pero no esta vez. Había una especie de falsedad en todo esto. Algo equivocado, incomprensible. En la discrepancia entre la apariencia de Griselda y las cosas que le pertenecían, y en esta confesión de su hermano. Dios sabe dónde, pensó. ¿En qué dedico mi día libre legal? Ahora será mejor que me duche y me vaya a la cama. Y lo peor fue que Julio entendió que desde que se metió en esta historia, ahora tendría que llegar hasta el final. De lo contrario, no le dejará ir y le pondrá de los nervios, como en la infancia, cuando no hacía los deberes de matemáticas y tenía que correr a la escuela por la mañana. Quizás no pregunten pero tendrá que sentarse durante los 40 minutos completos de la lección y sufrir, como si tuviera alfileres y agujas. Chao, dijo brevemente, tengo que ir. Hugo murmuró algo ininteligible a su espalda. Julio de repente se dio cuenta de que había tenido dolor de cabeza durante mucho tiempo y que tenía hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Parece que justo antes de que trajeran a Griselda. Un vaso de bebida instantánea, aunque por alguna razón el frasco decía café y galletas. Pero en lugar de ir a un café y comprar algo para comer como una persona normal y hambrienta, condujo hasta la estación. Todo esto es mi estúpido trabajo. Me estoy volviendo loco por la falta de sueño. A Julio no le gustaban las estaciones de tren. Especialmente este, gris y algo frío. Era el primer lugar que vio al llegar a la ciudad del pueblo. Entonces parecía que toda esta ciudad era igual de aburrida, de color marrón grisáceo, indiferente a la gente. Especialmente a los solicitantes que venían aquí con un bulto y sin un centavo en sus bolsillos para sumergirse durante mucho tiempo en la vida estudiantil. Recordaba bien esta primera impresión y no se ha desvanecido hasta el día de hoy. Por eso no le gustaba estar aquí, aunque, para ser honesto, todavía se puede envidiar su destino. Todo le salió muy bien. Después de todo, ingresó de inmediato, y le dieron un albergue. Estudió excelentemente, sin contar el tercer año, cuando conoció un gran amor, como parecía entonces, y su cerebro se apagó durante un año entero. ¿Cómo vivía? Aunque sería más correcto decir, ¿cómo sobrevivía entonces? Y aquí está de nuevo el mundo gris marrón, todavía igual de extraño e incómodo. Y la gente corre de un lado a otro con su equipaje, y hay carteristas y mendigos. El Tribunal de los Milagros local. Bueno, al menos no tendrá que buscar por mucho tiempo. No tuvo que buscar por mucho tiempo. Los mendigos de la estación llegaron inmediatamente corriendo antes de que pudiera salir del coche. ¿Conocen a Griselda? Preguntó, sin prestar atención a las habituales y lamentables peticiones de tirar un centavo para poder comprar un billete, ella parecía estar aquí. Los vagabundos se miraron y en silencio, retrocediendo, Empezaron a alejarse. Está claro, se acabó su erupción léxica, suspiró el médico, sacando su billetera, intentémoslo de nuevo. Sacó un billete de mil y se lo mostró a los mendigos. Griselda. Se quedaba aquí en la estación. Aparenta tener 35 o 40 años. Rubia. Recientemente fue atropellada por un coche. Bien, recuerden, señores míos. Uno de los mendigos, el que parecía más joven, asintió. Silvia parece saber sobre Griselda. ¿Dónde se puede encontrarla? El vagabundo sonrió, mostrando los dientes podridos. Dame el dinero, te llevaré con ella. Julio escondió tranquilamente el dinero en su bolsillo. No, trae a esta Silvia tuya aquí. Esperaré aquí. Luego recibirás tu hoja de papel. Quizás aporte otros cien. Ella no irá. Aquí los mendigos aparecían en un coro único, aunque discordante. Ella no irá, ¿de qué estás hablando? No funcionará, y no hay nada en qué pensar. La impresión de sus exclamaciones se realzaba al agitar los brazos y sacudir la cabeza negativamente. Está bien, como quieran, el cirujano se encogió de hombros y se subió al coche. Espera, gritó el joven, espera por ahora. Bueno, ¿qué más? Está. Espera. Intentaré traer a Silvia. Pero entonces todo el dinero será mío. Vale, asintió Julio, solo apurémonos, quiero irme a dormir del trabajo. Rápidamente. Rápido. El mendigo asintió con frecuencia, simplemente no te vayas, vale. Yo lo haré rápidamente. Silvia, quien quiera que fuera, resultó ser una mujer ruidosa. En cualquier caso, maldijo al joven mendigo de tal manera que probablemente se podría escuchar en la siguiente estación. Aunque en realidad él no le prestó mucha atención. La arrastró de la mano, avanzó con la inexorabilidad de un armadillo. Aquí está ella. Anunció, deteniéndose cerca del coche de Julio, entregada. Bien hecho. Aquí está tu dinero. Aquí solo hay mil. El vagabundo se indignó. ¿Cuánto necesitas? Y para compensar la urgencia, crees que este mono es fácil. Toma, Julio hizo una mueca y le entregó otros 100, no te daré más. Fuera. Tengo una conversación importante. Silvia quiso invitarla a subir al coche, pero inmediatamente cambió de opinión. Luego tendrá que ventilarlo durante tres días. Quería preguntar por Griselda. ¿Qué sabe usted sobre ella? La mujer se encogió de hombros. La capucha negra cubría casi por completo su rostro. Todo lo que se podía ver era su barbilla y el cabello enredado que le caía sobre el pecho. ¿Qué debo saber? Griselda es Griselda. No es costumbre preguntar aquí. Su voz era inesperadamente hermosa. Julio se estremeció y frunció levemente el ceño al escuchar notas familiares en él. Mírame, dijo bruscamente. No es una petición, sino una orden. Así se explicó durante las operaciones. Bisturí. Abrazadera. Silvia se rió entre dientes y se quitó la capucha. Una sonrisa muy familiar y descarada también apareció en sus labios. Así que lo que... Preguntó ella vagamente. Silvia. ¿Qué diablos? Amor. El mismo amor por el que vivió sin cabeza durante un año. Aquel sin el cual no podía respirar, y cuando ella se fue, casi se asfixió. Y tuvo que aprender a respirar de nuevo. Silvia, Silvia. Una vez tuvo cabello largo, rubio y tez color melocotón. Ojos grandes y unas piernas locas e interminables. No, el pelo seguía largo, pero parecía un mechón miserable y no muy limpio. Y los ojos siguen siendo enormes. Solo antes brillaba en ellos el eterno verano, la expectativa de milagros y celebraciones. Pero ahora empezaron a parecer platillos viejos y vacíos. Pensé que todavía vivías con tu millonario, soltó lo primero que le vino a la mente, casi morí cuando me dejaste y fuiste con él. Pero no moriste, afirmó ella con indiferencia, incluso estás. Completo. Te convertiste en una luminaria médica. Tal vez no, respondió, pero resulté ser un buen cirujano. Eso pensé. Ella sonrió, pero sus ojos permanecieron vacíos. Sabía que te convertirías en un tipo genial. Solo tenía que esperar, pero yo no quería esperar. Entonces terminé aquí. ¿Él te dejó? preguntó Julio, tu marido. ¿Marido? Ella se rió, solo prometió ser marido. Pero prometer no significa casarse, ¿eh? Entonces, primero me llevó al mar y luego vivimos juntos un año más. Vale, ¿realmente juntos? Me alquiló un apartamento en el terraplén y me visitaba dos veces por semana. Pero luego ya estaba cansado de mí. Me echó del apartamento y todo. Llegué a casa, pero no me dejaron entrar. Dijeron que había deshonrado a la familia. ¿Y luego? Bueno, entonces qué, primero fui a la tienda a vender ropa interior. El salario era de unos centavos, pero el lugar estaba tranquilo. Y la dirección no encontró ningún defecto. Detrás de la tienda había una ampliación, como un almacén. Vivía allí gratis. Teníamos un cliente habitual allí, un hombre prominente. Todo bien arreglado. Compraba ropa de mujer en lotes. Entonces un día nos pusimos a hablar, él dijo que trabaja en un club y que la ropa interior es para strippers. Él dijo, ¿por qué trabajas aquí? Nunca es demasiado tarde para vender sujetadores, pero es necesario invertir en belleza. Si vienes a bailar conmigo, en un mes alquilarás un apartamento el doble de grande que esta tienda. Ya estaba cansada de esta tienda. Pensaba. De todos modos, no hay nada que perder. Así que al menos habrá más dinero. Bueno, eso es todo. Fui a este striptease. Al principio fue aterrador y vergonzoso. Pero las chicas aconsejaron: hay que beber antes de salir y está bien. Ellas mismas lo hacían. Lo intenté. Miro, y es verdad, es más fácil. Lo principal es que tras trabajar por una noche, tenía dinero en mi bolsillo de inmediato. Todo fue justo con esto. Incluso me empezó a gustar de alguna manera. Una cosa era mala, no podía vivir sin beber. Allí, ante mis ojos, mucha gente bebió hasta morir. De alguna manera todavía aguanté. Y luego me volví loca. Bebía durante una semana sin secarse. Ya me desperté con un goteo. Alguien llamó a una ambulancia. Ni siquiera sé quién. Dicen que me sacaron de la calle. En el trabajo, por supuesto, me advirtieron que si esto volvería a suceder, me echarán. Podrían haberlo hecho de inmediato y habría habido una razón para ello. Pero agradaba a los invitados, algunos vinieron específicamente a verme. Y siempre tuve muchos bailes privados, y esto se paga al doble. En resumen, les traje un buen dinero. Pero me hablaron con severidad. Los camareros ya no podían servirme una bebida y me dijeron nuevamente que buscara otro trabajo. ¿Dónde lo encontraría? Hay solo una cadena de bares de striptease en la ciudad y solo un propietario. Así que tuve que recomponerme y dejarlo. ¿No funcionó? No, Silvia agitó la mano, no. Eso ya no pasó. Había algo más ahí. Me caí del poste, dos costillas, una pierna. Fracturas. Y también me rompí un ligamento. Estuve en el hospital durante mucho tiempo. Claro, asintió Julio, la recuperación después de esto no es rápida. No es rápida. Y todo duele durante mucho tiempo. Incluso me he cansado de los analgésicos, pero ¿qué podía hacer? Mientras me atendían, volví a coger la botella. Al principio, porque este asunto hace que el dolor sea más llevadero. Y luego era tan fácil. Por aburrimiento. En general, vamos. Desde entonces estoy aquí. ¿Vives aquí? Ahora no vivo en ningún lugar, respondió Silvia con tristeza, pero a veces paso la noche aquí si no me echan. Entonces, ¿qué querías preguntarme? Ah. Julio parecía haberse despertado. Salió del torbellino de delirios y pesadillas en el que Silvia había convertido su propia vida. Y se dio cuenta con horror de que ahora tendría que volver a hacer preguntas y descubrir cosas de las que podría prescindir. Pero ya es tarde, ¿no? Él ya está involucrado. Por alguna razón. Quizás pueda ayudarte en algo. Tengo un amigo que realmente cura. Un profesional como ningún otro. Hablaré con él. Dejarás de beber. Te ayudaré con tu trabajo. Pero no quiero dejar de beber. La respuesta fue ultra rápida y tan segura que Julio comprendió de inmediato que ella lo había pensado más de una vez. Y pensó, ¿qué se puede hacer? Estoy aburrida sin alcohol, ella se movió deliberadamente el cuello. Todo a nuestro alrededor se está volviendo. Como en una película en blanco y negro. Los colores desaparecen. No, es mejor dejar que todo siga como va, ¿entiendes? ¿También te gusta vivir como una persona sin hogar? Este, le guiñó un ojo, es el precio de los colores brillantes. ¿Y luego? ¿Has comido hoy? Preguntó él con cansancio. Ella entrecerró los ojos con enojo. ¿Sientes pena por mí? No lo necesito. Lo lamento. No había ganas de discutir. Realmente lo lamento. Pero ahora solo quiero comer. Así que decidí ofrecértelo. ¿Hay algún café aquí donde estés seguro de que no nos envenenarán? Sí, sonrió Silvia. Quieres algo. También puedes pedir comida para llevar allí. Ok. Le dio un mil, pensando casualmente que hoy parecía ser el día de la caridad. Reparte dinero como un buen mago reparte dulces. Silvia le guiñó un ojo y al mismo tiempo salió corriendo. No volverá. La voz que sonó justo detrás de él era fuerte y segura. Julio se dio vuelta. El joven mendigo sonrió y le entregó el dinero que aún no había tenido tiempo de gastar. Ella está completamente enferma. ¿Por qué no fuiste con ella? Ya verás, no volverá. Al diablo con esto, suspiró Julio, estoy cansado. Y todo esto me parece una tontería. Subí a algún lugar, deambulé mediodía, quemé gasolina, repartí dinero. ¿Quizás ya me he vuelto loco? No, respondió seriamente el vagabundo, un médico me dijo. Bueno, mientras estaba en el hospital psiquiátrico, es decir, Dijo que mientras te preguntes si estás loco, todo te irá más o menos bien. Entonces simplemente estás cansado. Tienes que irte a casa y dormir. Mientras tanto, Griselda. Griselda más, Griselda menos. De todos modos, ella no habría echado raíces aquí. ¿Cómo lo sabes? Sí, lo sé. Esto es algo así. No para todos. No todo el mundo puede adaptarse a la falta de vivienda. La civilización ha ablandado a la gente. Todos se han vuelto débiles, caprichosos. Sobrevivir en la calle es... Aquí estás como solo en la naturaleza. Pero no siempre es fácil para una persona en la naturaleza. Ella, la naturaleza, intenta matarlo. Y muchas veces con éxito. Y para resistir, necesitas... Bueno, como el dopaje, algún tipo de estimulante. Entonces es beber o tener un objetivo global en mente. Veo que eres un filósofo, se rió Julio. Casi, respondió desafiante el mendigo, una vez fui un excelente estudiante, iba a obtener un diploma con honores. No terminé mis estudios. Es cierto que fue hace mucho tiempo. Así que Griselda no bebía. Ella no soporta el alcohol. Pero ella no tenía ningún objetivo. Bueno, exactamente el objetivo global. Por ejemplo, criar a un hijo o conseguir dinero para el tratamiento de su madre. Entonces, quería obtener un préstamo para algo. ¿No sabes para qué? ¿Cómo es posible que no lo sepa? Quería un préstamo para comprarse una vivienda. Su marido era de un orfanato, el Estado le dio un apartamento municipal. Ella y Griselda vivían en él, y cuando los padres de ella ya habían muerto, su apartamento de dos habitaciones pasó a manos de Griselda y su hermano. Su hermano le dijo, la vivienda ahora es cara, así que la venderemos y dividiremos el dinero en partes iguales. Griselda no quiso. Después de todo, un recuerdo de sus padres. Pero allí tanto su hermano como su marido la presionaron y de alguna manera la persuadieron. Vendieron este apartamento de dos habitaciones y dividieron el dinero. Griselda añadió su parte al apartamento de su marido y compraron una casa con terreno. Y su marido borracho quemó la casa y murió allí. Griselda milagrosamente sobrevivió. Esa noche llegó tarde del trabajo. Llegó y todo lo que quedó de la casa fueron tizones. Le dieron cien mil como compensación, pero ¿qué se puede comprar con eso? Griselda pensó que tal vez le darían un préstamo. ¿Por qué no se fue a vivir con su hermano, sino que andaba con vagabundos? Preguntó Julio. ¿Has visto a su hermano? Se rió el mendigo. Él es simplemente ese tipo. No mejor que su marido fallecido. No quiere trabajar, le llegará dinero y lo desperdiciará inmediatamente. Él no quería dejarla en el umbral, le dijo que se fuera lejos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Él mismo desperdició su parte de la herencia con una joven trémula. Y ahora vive en su casa. A una hermana sin hogar no la necesita en absoluto. Vaya, dijo el cirujano arrastrando las palabras, bueno, eso ya explica algo. Gracias. Oh, ya viene Silvia. Observó distraídamente el vagabundo, ha encontrado lo que quería. Te dije. Julio siguió su mirada y realmente vio a Silvia. Caminó tambaleándose, mirándose los pies en silencio. Sin embargo, a veces parecía despertarse, levantar la cabeza y comenzar a sonreír alegremente a los transeúntes. Sus sonrisas no fueron respondidas. Al contrario, intentaron evitar a la mujer evidentemente borracha. Maldita sea, Julio apretó los dientes. Era insoportable mirarla. Y era difícil entender qué quería más, pegarle o ayudar. Pero ni lo uno ni lo otro eran bueno. Ella no quería ayuda. Y golpes. UF, qué asco. Así que solo quedaba una cosa por hacer. Huir de aquí, rápido y lejos. Y ahora Julio se alejó de la estación, de Silvia, y por dentro se retorcía de vergüenza. Se escapó. Después de todo, como el último cobarde. Pero él no era un cobarde y lo sabía. Él era un doctor. Sabía que no se puede sacar a un paciente si él mismo no lo quiere. Esto funciona incluso en cirugía. Y en los casos de adicciones, esta es la ley. Él no podía hacer nada. No había nada que pudiera hacer para ayudarla. Déjala en paz y huye para no atormentarte. Y, sin embargo, se sentía mal en el corazón. Probablemente esto es lo que siempre sucede cuando huir es la única opción de todas. Y resulta que Griselda ni siquiera tiene dónde vivir. Sí, como sentía que su hermano estaba mintiendo. Y no se equivoca. Pero qué debería hacer al respecto ahora? Dormir. Se ordenó estrictamente. Vete a casa. Vete inmediatamente. Ahora mismo. Tomar una ducha, caerse y desmayarse. Todo. Pero un minuto después se dio cuenta de que esta buena intención, por supuesto, estaba destinada a hacerse realidad. Pero hoy no, aparentemente. La tuya se despertó allí. Gritó Anabel al teléfono. Bien, está. Sí. Lo entiendo, Anabel. Comprendido. Ya vengo. Qué extraño, pensó Julio, mirando a su paciente, después de todo, todo lo que tenía ella que hacer era lavarse y descansar. Y ahora la persona tiene un aspecto completamente diferente. Aunque qué tipo de descanso hay en coma. Pero tal vez durante su vida esto pase por unas vacaciones. Ahora el rostro de Griselda le parecía maravilloso. De piel clara, ojos marrones abiertos. Y ella estaba sonriendo. ¿Cómo estás ahora? Preguntó, respondiendo involuntariamente a su sonrisa. Viva. Veo que estás viva. Ahora vivirás mucho tiempo. Lo haré, respondió ella apenas audiblemente, ahora definitivamente lo haré, pero no tienes dónde vivir. La sorpresa brilló en los ojos marrones. ¿De dónde? ¿Alguien lo dijo? Lo sé, todo, respondió Julio sin dar explicaciones. ¿Qué podría explicar? Que pasó todo el día corriendo de un lado a otro, como si le hubieran picado, descubriendo los detalles de su vida, y por qué, él mismo no lo sabe realmente. No pidas más préstamos, ¿de acuerdo? Yo. Intentaré hacer algo por ti yo mismo. Duerme ahora. Necesitas descansar. Eso es todo. Vete a dormir. Es fácil decir. Intentaré hacer algo por ti. Debería alojarla en su casa. Oh. La puerta de la oficina se abrió con estrépito. Julio. Está en coma otra vez. Otra vez. La enfermera tartamudeó de miedo. Julio. Rápido. Te lo ruego, por favor. No tenemos ese equipo. Dijo Julio con desesperación, tenemos. Maldita sea. Hizo un gesto con la mano y salió de la habitación. Maldita sea, maldita sea. Dijo un millón de veces que es necesario reemplazar los equipos, que la tecnología no se detiene. Y que escuchó en respuesta cada vez. Julio, está bien. ¿Dónde puedo conseguir el dinero? Y en general, hay verdaderos talentos incluso en pueblos remotos. En ese momento Julio solía interrumpir la conversación. Se sentía enfermo. No hay talentos en pueblos remotos. No. Todos salieron de allí para realizar sus habilidades y no morir de hambre. Y aunque estuvieran allí, en los pueblos no cuidan a personas en estado de coma. Y aquí no es necesario contar cuentos de hadas. Pero ahora. Ahora tiene que decidir algo. Griselda morirá quizás en la capital sugirió la enfermera en voz baja ella ya se había recuperado del horror inicial y ahora habló sin dudarlo Vamos no es una película respondió en voz baja Bueno y sí no podemos transportarlo es necesario encontrar el equipo así como en realidad a la pregunta cómo solo había una respuesta con su propio dinero me iré por ahora dijo Julio, quizás vuelva más tarde, o iré directamente a casa, todavía no lo sé. Pero ¿cómo? Es decir, ¿simplemente nos abandonas? Los brillantes ojos azules de la enfermera se abrieron formando un círculo casi perfecto. De hecho, tengo un día libre, fin de semana salvaje y loco. Así que va, una cola electrónica en un banco es algo bueno y elimina los escándalos. Pero es aburrido. Julio llevaba media hora sentado en el sofá de invitados, dando vueltas al billete en las manos y mirando el marcador. Por alguna razón, el número A28 no aparecía allí. Tal vez sea lo mejor, pensó el médico. Hay tiempo para sentarse tranquilamente y pensar, ¿necesito este préstamo o definitivamente he perdido la cabeza? Él mismo se inclinaba por lo segundo, pero durante ese día ya había logrado acostumbrarse a su locura y casi había llegado a un acuerdo con ella. Bueno, esto sucede en la vida. Te involucras, por alguna razón desconocida, en alguna historia loca, y luego de alguna manera ella gira por sí sola y te hace girar a ti con ella. Como un río de montaña, si sopla, se llevará. No tiene sentido resistirse, solo hay que mantener los ojos abiertos. Y si consigues captar algo, algún arbusto en la orilla, un obstáculo. Entonces existe la posibilidad. Mientras tanto, se dejó llevar por la corriente y no aparecieron arbustos ni obstáculos en su camino. Así que seguimos navegando. Ahorramos energía. Cupona 28. Ventanilla número 1. Sonó tan inesperado que Julio se estremeció y, por si acaso, comprobó el número en el papel que tenía en las manos. Vine a pedir un préstamo, dijo, ignorando el saludo habitual, diré de inmediato, necesito mucho. Entonces, de alguna manera, toma una decisión más rápido. ¿Sí o no? Si no, entonces. Por favor, muéstreme su pasaporte, pidió el operador, y nombra la cantidad deseada. Julio rápidamente escribió un número de seis dígitos en su cupón y lo colocó en la mesa junto a su pasaporte. Ya lo dije, se necesita mucho, anotó con satisfacción, observando la mirada confusa del operador. ¿Para qué? ¿Para una hipoteca? Oh. Para equipamiento hospitalario. Entonces, ¿qué me dice? Un momento. Creo que lo mejor es que hable de esto con el director del banco. Vamos, le llevaré. Bueno, vámonos, asintió el médico, levantándose de mala gana, si realmente no se puede prescindir de él. El director del banco parecía un hombre que pasa mucho tiempo intentando parecer bien descansado. Pero aparentemente, este tiempo puede considerarse una pérdida de tiempo. Ojeras, finas arrugas entre las cejas. Y una mirada indiferente, muy indiferente por el cansancio. Pero usted es cirujano, repitió el banquero. No había curiosidad en su tono. Más bien, toda la situación le parecía absurda, aunque bastante aburrida, ¿por qué quiere comprar equipos con fondos prestados? Esto debe hacerlo la administración del hospital. La administración, le explicó pacientemente Julio no quiere o no tiene la oportunidad de abordar este problema en este momento pero mi paciente puede irse a otro mundo me dará un préstamo pero está pidiendo una cantidad enorme demasiado grande entiende usted qué responsabilidades recaerán sobre sus hombros sobre los suyos no de la administración del hospital está seguro de que sus jefes bueno al menos parcialmente le compensan los gastos necesarios Julio sacó el pasaporte de Griselda del bolsillo, lo desdobló y se lo acercó al banquero. Mírala, preguntó, señalando la fotografía, esta mujer, se llama Griselda. Es una persona real y aún viva. ¿Lo entiende? Ni una muñeca, ni un conjunto de sonidos. Tiene un lunar en la muñeca izquierda, le han aparecido arrugas debajo de los ojos. Imagina esto. Una mujer real y viva. ¿Ya? Ahora piensa en esto ella puede recuperarse y seguir con su vida. Pero esto requiere dinero. Ahora le pregunto, ¿lo dará o no? Señor, dijo el director, poniéndose las gafas, ¿me permitirá llamarle así, porque tengo edad suficiente para ser su padre? Lo entiendo. Probablemente haya algo personal aquí, pero el banco. Sin embargo, echaré un vistazo, ya que es usted tan insistente. Tomó el pasaporte en sus manos y lentamente, sin ningún interés, oyó con acento agudo las páginas. Griselda, Griselda, murmuró, y de repente se detuvo al ver su fotografía. ¿Hay algo mal? preguntó Julio. El banquero se quitó las gafas y miró fijamente al visitante. ¿A dónde se ha ido la cansada indiferencia? ¿Cómo conoce a esta Griselda? ¿Cómo? preguntó con voz ronca. Julio se encogió de hombros. Nada original. Terminó en nuestro hospital. Justo a tiempo para mi turno. La operé. La mujer fue atropellada por un coche. Mientras se dirigía al banco para pedir un préstamo. Tuvo mucha mala suerte. Su casa se quemó y su marido murió. La compensación era escasa. En general, no tiene dónde vivir. No tiene más parientes que su hermano. Pero no puede contar con él. Los padres ya murieron. Murieron, susurró el banquero, entonces, Mariela ya no está. ¿Mariela? ¿Quién es Mariela? Mariela. La madre de su paciente. Una vez nos conocimos, e incluso. Bueno, en una palabra, se suponía que ella se convertiría en mi esposa. Pero, ya sabe, la vida decretó lo contrario. ¿Vida? Sí, la vida. Mariela estaba visitando a sus padres. Esto fue un mes antes de nuestra boda. Me dijo que volvería en unos días y... En general yo no tenía motivos para dudarlo. Pero allí conoció a un joven interesante que la cautivó tanto que se olvidó de mí y de la próxima boda. Se quedó con él y, si no me equivoco, se casó con él. Esta es una historia tan estúpida. Julio asintió comprensivamente. También hubo una historia similar en mi vida. Y me empieza a parecer que esto le pasa a todo el mundo al menos una vez en la vida. Debe tener razón, sonrió el banquero, me pareció que habían pasado tantos años que ni siquiera podía recordar el rostro de Mariela. Pero tan pronto como miré esta foto, y resultó que nunca la olvidé, entonces está usted diciendo que la vida de esta joven depende. De equipos que requieren dinero. Entonces me dará un préstamo? El director del banco sonrió y meneó la cabeza. No, querido amigo, no lo voy a dar. Julio se levantó en silencio y se guardó el pasaporte de Griselda en el bolsillo. Todo lo mejor, se despidió secamente. Y ya en la puerta lo alcanzó la voz del banquero. Pagaré el equipo con mis propios fondos. Consideremos esto como un acto de caridad. Julio se dio vuelta. ¿Por qué está usted haciendo esto? El director se encogió de hombros. Quizás en recuerdo de ese amor. ¿Estás satisfecho con esta explicación? Si no, entonces puedo decir que esta es la forma más fácil de blanquear dinero, por ejemplo. Cualquier explicación me vendrá bien, respondió Julio bruscamente, pero me gustaría saber por qué. El banquero se acercó a él y le dijo en tono confidencial. No lo sé. Griselda se recuperaba rápidamente. Julio supuso que esto no era solo mérito del nuevo equipo, sino también del director del banco que ahora visitaba a Griselda casi todos los días. La relación entre ellos era cálida, como la de un padre y una hija. No solo se encargó del equipamiento, sino que también le compró a Griselda un apartamento pequeño pero muy acogedor. Necesita un lugar donde vivir cuando le den el alta. Y resultó que ella trabajaba como contadora. Creo que puedo encontrarle algún trabajo. Se preocupa mucho por ella, Julio no pudo resistirse, como un pariente. La verdad es que, admitió el banquero, nunca me he casado, no tengo hijos. Pero Griselda realmente se ha vuelto muy cercana a mí. Ella es la hija de la mujer que amé, y eso significa que no es una extraña para mí. Además, si Mariela se hubiera quedado conmigo, podría haber sido el padre de esta joven. Julio asintió. Padre, ¿por qué no? Pero aún así se alegró de comprobar que el benefactor no tenía otra opinión sobre esta mujer. Es bueno que ella ha obtenido a su persona. Realmente no tiene a nadie en quien confiar. Bueno, no en su hermano tonto. Y. ¿En usted? Sonrió el banquero. Me parece que no fue sin razón que usted tomó una parte tan activa para salvarla. ¿O estoy equivocado? Yo. Julio se confundió. Yo. No sé. Hacía tiempo que no estaba acostumbrado a hablar de sus sentimientos con nadie. Pero en el fondo sabía y no se ocultaba esta verdad. Le gustaba Griselda. Especialmente ahora que poco a poco se estaba recuperando y ya no estaba tan delgada y pálida. Ahora tenía las mejillas sonrojadas y sonreía mucho más a menudo que antes. Y no había más sufrimiento en la mirada de los ojos oscuros. Ahora parecía amigable y abierta, y Julio notó que en sus raros días libres extrañaba esa mirada y esa sonrisa. Me parece comentó el banquero en voz baja, que lo sigue así completamente en vano. Aunque, sin duda, esto no es asunto mío. Se fue, dejando a Julio perdido. ¿Griselda realmente estaba hablando de él con este banquero? ¿Insinuó que le gusta el cirujano? Julio miró dentro de su habitación. El nuevo patrón, por supuesto, hizo lo mejor que pudo. La cámara estaba separada. Había un gran cuenco de fruta sobre la mesita de noche y un televisor en la pared. Griselda estaba sentada en la cama con un libro en las manos. Veo que está casi sana, dijo Julio, está leyendo. Significa que se siente bien. Ella sonrió y dejó el libro. Todo está bien gracias a sus esfuerzos. Es una lástima que todavía no puedo salir, pero tengo muchas ganas de hacerlo. Sabe, incluso le envidio. Su turno terminará y podrá caminar, mirar a la gente, a los árboles. La brisa fresca. Es tan bueno. Estoy acostumbrado a ver todo esto desde el coche, pero describe todo tan bien que yo también quería dar un paseo. Antes yo no prestaba mucha atención, admitió Griselda, trabajo, casa. Bueno, una tienda. Hasta que llegué al hospital no noté mucho. Pero ahora me acerco a la ventana. Miro cómo camina la gente y también quiero ir a algún lado. O hay otra tienda cerca. Y entonces, ya sabe, se volvió interesante ir allí. ¿Probablemente estoy diciendo tonterías? Siempre es así en el hospital, respondió Julio en voz baja. Todo el mundo quiere ser libre lo antes posible. O casi todos. Hay gente a la que le gusta tumbarse y recibir tratamiento. Griselda. ¿Sí? Dime, si ¿sí te invitara. Claro. Después del alta. Si te invitara a caminar juntos por la calle, ¿estarías de acuerdo? Solo por favor dime cómo es, lo entiendo todo. Ella se rió, y su risa era feliz, como la de un niño que descubre bajo el árbol un regalo largamente esperado. Pensé que nunca me ofrecerías. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.